En muchos países del mundo se violan los derechos humanos. La diferencia con Cuba es que la violación en este caso se lleva a cabo desde un ángulo institucional. Forman parte de las leyes, de la propia constitución del país, que contiene artículos que son eminentemente violatorios de los derechos individuales y de los derechos humanos en general de las personas. La libertad de expresión tal vez sea uno de los que más impacto tiene, porque las personas sencillamente no pueden expresar su criterio libremente. Ha sido recogido en el Código Penal una figura monstruosa que es el delito de propaganda enemiga, que es sencillamente criticar al gobierno, pero que tiene alcances insospechados. Se aplica arbitrariamente después por los tribunales y por cualquier cosa que exprese la persona que contenga el más elemental sentido de crítica hacia las autoridades puede ir a parar a la cárcel por muchos años. Bueno, el primer tipo de censura fue el miedo, decirle horrores a quien opinara en contra de la revolución, en su periódico Revolución y en los demás periódicos que eran revolucionarios. Casi todos decían lo mismo, en contra de que decía algo en contra de la revolución. Ese es el tipo de censura que la gente tenía miedo y se echaba para atrás y dice, no, mañana me cogen preso, no es cuestión de que me vayan a censurar públicamente. Entraron por el fondo del edificio del Diario de la Mañana, donde se entraba para los talleres, rompieron las puertas de cristal de entrada con unos milicianos y rompieron los cilindros de cobre que se iban a poner en las máquinas para el rotorabajo. Me llama el jefe de redacción y me dice, aquí están con una carta de ellos, en fin, del gobierno, en contra suya, dándonos a cada uno de los que estamos aquí y a los obreros también la carta para que la firmen. Estando Oscar, mi hermano y yo, en la embajada, vemos la televisión, el entierro del Diario de la Marina. Esa fue la reacción, el entierro, que había un público enorme, con el féretro y el nombre mío en el féretro. Y un cartel grande arriba del féretro y con un cocodrilo. Y decía, Pepinillo, como decían ellos, Pepinillo, te lloramos con lágrimas de... y el cocodrilo. Y entonces todos, hasta la Universidad de La Habana fueron al alma mater y allí metieron el discurso Raúl Castro y Cubela y todos los demás que fueron. Me ocupaba principalmente de música, todo lo que fuera música, la trova, conciertos, ópera. En general no había tenido problemas con el gobierno. Era un producto de la revolución, vamos a decir. Pero llega el Mariel. Entonces yo recuerdo que yo estuve una noche, salí de cubrir un espectáculo en el Teatro Carlos Marx, creo que fue, y fuimos a dejar a una persona que vivía cerca de la Embajada del Perú. Y regresando, vimos lo que estaba pasando en la Embajada de Perú. O sea, la gente en ese momento, por supuesto, los medios no decían lo que estaba pasando, pero nosotros lo vimos, el fotógrafo que iba conmigo y yo. Eran cientos de personas con java, con niños en brazos, cruzando la cerca de la Embajada del Perú. Todavía se podía cruzar la cerca. Y eso empezó a conmoverme un poco. Dice, ¿cómo es posible que... si aquí hay, se supone que todo el pueblo de Cuba está con este gobierno, ¿cómo es posible que de pronto cientos de personas a la primera oportunidad cruzan esta cerca y se meten ahí? Finalmente se supo que habían sido 10.800 personas en dos o tres días que estuvieron las postas retiradas. Y el hambre que se pasa aquí en este país, por eso hemos recurrido aquí. Y el maltrato que se le da a los niños, a las mujeres, a la población en este país. Y por eso nos hemos refugiado aquí en esta embajada. Y pedimos que la embajada nos ayude para salir de aquí. No fui muy entusiasta en lo que yo escribí, pero a los pocos días me dicen que me tengo que ir de pronto, repentinamente, que me tengo que ir al campo.
Entonces ya eso yo creo que acabó de cuajar lo que yo tenía en mi mente, y escribí una carta que se la dirigí al corresponsal de la agencia EFE, Ángel García se llamaba este señor, y en esa carta yo hacía una comparación sobre lo que estaba pasando y el fascismo. En esa casa vivía una persona que era un escritor oficialista, vamos a decir, y parece que este escritor oficialista se dio cuenta, porque mi amigo tenía intenciones de irse del país, de que tal vez él se podía quedar con la casa, y entregó la carta. Y entonces me comunico con mi familia y me dicen, te andan buscando en el periódico. El problema es que este hombre había entregado esa carta, la tenían ellos, y cuando llegué al periódico me enseñaron la carta. Y entonces, bueno, primero me llevaron al parque donde está la estatua de Martí. Ahí recibí los primeros golpes. En esa carta lo que básicamente hacía era una comparación de lo que estaba pasando en mi país con lo que había pasado bajo los regímenes fascistas. Todo la cosa de las autoagresiones, el caso este del Círculo Infantil Levantán, que fue un fuego, aparentemente fue una bomba de humo o algo, y al día siguiente hicieron un gran escándalo en el periódico Juventud Rebelde diciendo que la CIA quería asesinar a los niños, y también estos pogromos, estas golpizas que le daban a la gente, estas humillaciones, los escupían, que solamente por el hecho de que estaban aceptando una invitación del gobierno para irse. Fui a parar a Villa Marista y fui condenado a 2 años de prisión. Yo comienzo a escribir y a vincularme con los grupos intelectuales cuando tengo alrededor de 17, 18 años. Mi relación directa era con un grupo, unas tertulias literarias que hacíamos Reinaldo Arena, los hermanos Abreu y 2 o 3 amigos más. Algunos de ellos después posteriormente no siguieron escribiendo. Pero nosotros nos vinculábamos y sabíamos que teníamos que estar en un grupo cerrado, sin mucho acceso a vincularnos con otros intelectuales, precisamente porque el aparato represivo estaba muy atento, sobre todo a los escritores y a los periodistas y a las personas que tuvieran algún tipo de opinión. Yo hice, recuerdo, 2 ensayos, uno titulado El negocio de ser la víctima y el otro titulado Félix Varela y las ideas democráticas, por lo cual yo fui citado a la sede de la Seguridad del Estado en Cienfuegos, porque ellos trataban de apoderarse de estos manuscritos que a la vez yo había intentado sacar al extranjero, sin éxito, debo decir. Supe de las grandes dificultades que tuvieron muchos, como el propio Reinaldo Arena, que estuvo preso por sus actividades intelectuales, o el otro escritor que estuvo 8 años preso, o fue condenado a 8 años preso, a René Ariza, por intentar sacar un manuscrito de la isla. Leandro Eduardo Campa también estuvo preso por intentar sacar un manuscrito de la isla. De manera tal de que el caso Padilla, es importante destacarlo como algo significativo dentro de la represión intelectual en la isla. Y envié a MOS 75 a Casa de las Américas. Yo estaba en ese momento de cura párroco, sacerdote, en Alquízar, y recibo una llamada de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que el libro mío había sido premio Casa de las Américas, que no me habían dado el premio, me dieron una recomendación a publicación. Varios quisieron premiar el libro mío, pero que un señor que murió recientemente, Mario Benedetti, se había opuesto diciendo que como en Cuba comunista iban a premiar un cura. En resumen, fui discriminado por el señor Mario Benedetti y lo que representaba en Casa de las Américas, que era la estructura gubernamental ocupada de la cultura cubana. Tan es así que yo intenté estudiar periodismo, solicité ingresar a la escuela de periodismo y no fui aceptado porque, según ellos me explicaron, no tenía la suficiente integración política que ellos requerían.
yo escribo una novela titulada La Tabla, que llegó a oídos de la seguridad del Estado, que yo tenía esta novela escrita, y que se convirtió en una obra famosa dentro del underground literario cubano. Pero ellos nunca tuvieron este manuscrito en la mano y me acusaron y me llevaron a juicio por un manuscrito que ellos nunca vieron y que yo siempre negué su existencia. Luego, posteriormente, yo formé parte de un movimiento titulado Extropistas, que era un grupo de escritores cienfuegueros que decidimos salir del tropo, de la imagen, y actuar en la vida pública, es decir, darnos a conocer, ir a lugares donde hubiese personas del pueblo, leerles nuestras obras, y esto dio lugar que igualmente desarticularan violentamente este movimiento. Muchos fuimos a la sede de la Seguridad del Estado. Tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Bueno, la libertad de movimiento está totalmente restringida. La salida del país tiene que ser autorizada por el Ministerio del Interior. Hay una dependencia específica para analizar cada caso y desde siempre se han negado salidas del país a quien desde un ángulo arbitrario entiende el funcionario encargado que puede negarle la facultad de salir del país. Y esto trae por consiguiente una violación y no solo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino a los derechos más elementales de un ser humano, que es el derecho a moverse libremente de un lado para otro, de salir y entrar a su propio país y de actuar de acuerdo a su conciencia en tal sentido. A partir de los hechos de la Embajada del Perú, la recriminación en Cuba tiene un auge extraordinario y se recrudece. A partir de ese momento, yo recuerdo que en los centros de trabajo las turbas castristas movían a los empleados a que fueran a golpear, a gritar, a vituperar. Lo que más me produjo sentimiento y dolor fue cuando fui a buscar la baja de mi esposa, porque ella trabajaba en la Escuela de Ciencias Médicas, y cuando yo fui en el quinto piso, al tercer piso, el doctor me dijo, bueno, no, tiene que venir ella a buscarla, pero como tú fuiste el que viniste a buscarla primero, mira lo que hay allá abajo. Y allá abajo lo que había era que habían llamado, cuando yo subí, habían llamado a miles de estudiantes y había todo un pueblo. Yo estaba como el tercero. No había barandas en la escalera, que eso me puso, tú sabes, un poco nervioso. Digo, bueno, creo que este es mi último día porque me van a tirar de la escalera y está para abajo. Entonces el médico ese, que era el jefe del sindicato y de la turba y de todo, que era el que mandaba en todo, me dijo, bueno, tienes que bajar. Cuando se enteraban de que alguien se iba del país, pues en el centro de trabajo, pues le sacaban una fotografía grande, le ponían letreros llenos de epítetos. Esos fueron los primeros pasos. Después, lo que sentimos, ¿no? En nuestra experiencia personal, movían a los empleados hacia la casa o hacia el lugar de acceso a donde, de donde esa persona se iba. Y las turbas le gritaban improperios, los escupían. La policía incluso los amenazaba de lanzarle los perros que utilizaban para perseguir delincuentes comunes, pues se los azuzaban, los amenazaban, los amagaban. Yo pensé que yo me iba a morir. Y en ese momento, te digo, elevé los ojos al cielo y dije, Señor, bueno, esto fue algo como lo que tú pasaste. Pero de pronto iban por la avenida 41, cerca del Cine Avenida, llevándome cogido de pies y manos prácticamente, porque no,
me tenían atenazado y yo no me podía quitar los golpes de encima. Y de pronto viene un carro del periódico por la senda contraria y me tratan, alguna gente del periódico de Juventud Rebelde que estaban ahí, y me tratan de meter en el carro. Pero entonces toda esta turba se niega a que me metan en el carro y entonces ya sigue toda esa procesión por la senda contraria. Llegamos a Inmigración, entramos, pero al cabo de un tiempo me llaman a la oficina y me dicen que mi esposa y mis dos hijos no podían salir, que si yo quería tenía que salir solo. Esto es una técnica que ellos utilizan para que tú digas que no te vas. Entonces yo dije, bueno, de todas maneras yo me voy a ir. De todas maneras yo me voy, pero tuve que sacar a mi esposa y a mis hijos. Cuando lo saqué, había más de 100 personas en la parte de afuera de Inmigración. Cuando salgo, me rodean las 100 personas, esas 80, 100 personas, y empiezan a insultarme, a ofenderme, a tirar piedra, a tirar mango verde, a tirar huevo. Un hombre joven alrededor de unos 40 años en Santiago de las Vegas, que era mi pueblo, apellido Bencomo, que él murió a consecuencia de los golpes que recibió por estas turbas. Llegué a Estados Unidos vía Mariel 25 de mayo de 1980. Una semana antes de esa fecha, fui avisada por el comité de defensa que me habían reclamado vía Mariel. Mi esposo, mi hijo de 11 meses y yo estábamos reclamados y que teníamos que presentarnos en el Mariel a más tardar esa noche. Nos movimos rápidamente, nos fuimos rumbo a la Abreu Fontán, que era donde nos habían citado. Llegamos allá, las condiciones allí higiénicas eran pésimas, las heces fecales corrían por el pasillo, el baño, yo no recuerdo a ver lo que lo limpiaran, nunca, no recuerdo. La peste a orina era espantosa, la gente dormía en el piso, lo mismo sentado que acostado, que como pudieran. El derecho de asilo político no existe en el país de la forma en que está establecido en los códigos internacionales. Un grupo de amigos de la infancia decidimos salir de Cuba de alguna manera y elegimos la sede diplomática de Venezuela, o sea, la casa del embajador, porque era la más segura, ya que los demás eran cancillerías que no daban la seguridad. Estuvimos 109 días en la embajada, asediados tanto por el gobierno de Cuba como por el embajador de turno en ese momento. La inseguridad de la convivencia en la embajada era totalmente fuerte, porque habíamos visto, en primera nos tratan de sacar de la embajada el mismo día que entramos. O sea, el embajador trata de entregarnos a las autoridades. Resistencia que hicimos y él cedió a nuestra resistencia. Posterior a eso, trataron de entrar 54 personas en este tiempo a la embajada, que vimos inclusive algunos que el propio embajador a punta pistola los sacó de la embajada. Constantemente existía miedo de que nos fueran a sacar. Estando nosotros en la embajada, como a las 2 semanas exactas, porque fue un sábado también, si mal no recuerdo, producto de esto que sucedió, o sea, de la penetración nuestra en la cancillería, entra otro grupo que eran 3 hombres, una mujer y 3 niños. Ellos van en un camión SIL 130,
todos en la cabina, con bastante desconocimiento de lo que iban a hacer. Entran por la embajada de Irak, atraviesan todo Irak, tumban la cerca de Venezuela, chocan contra el garaje. Bueno, en definitiva, dos hombres logran entrar, a uno lo matan, y la mujer que venía en la cabina de ese carro, de ese camión, con tres niños, matan a una niña de 7 años, la custodia del gobierno cubano, y hieren a otro niño. Y nada de esto es público, eso lo vivimos nosotros, lo vimos allí, no yo solo, lo vimos los 12 que estábamos en la embajada. Formas, viola los derechos esenciales que puede tener cualquier paciente, dado los códigos actuales, ¿no?, de la medicina contemporánea en el mundo. En primer lugar, el paciente en Cuba está obligado a recibir un solo servicio de salud, que es el que indique el gobierno bajo las condiciones que el gobierno imponga y utilizando únicamente los recursos que el gobierno destine para estos servicios. Es decir, el paciente cubano de a pie o el paciente común no tiene absolutamente ningún derecho de escoger su servicio, que de poder discernir entre un médico u otro, porque sencillamente tiene que asumir el médico que le corresponde de acuerdo a su área y totalmente tiene que usar de manera exclusiva los servicios que preste el Estado, porque no existe choice o no existe opción por parte del paciente de optar por un servicio privado. Y además de eso, pues tiene sencillamente acceso única y exclusivamente a los recursos médicos, no solo diagnósticos, no solo del profesional que lo atiende, sino también medicamentos, supplies, es decir, lo que necesite este paciente para el tratamiento ya de cualquier mal o cualquier cuadro clínico que pueda presentar, tiene que guiarse solamente y utilizar los recursos que el gobierno cubano facilita y que en estos momentos en la isla prácticamente son muy pocos y escasean. Puede ser violado su derecho en diferentes formas. Una de las más comunes es que no se cuenta con la voluntad del paciente a la hora de hacer una actividad docente de cualquier tipo y se utiliza a este paciente como un conejillo de laboratorio. Se le viola sus derechos, en primer lugar, empezando de que tiene que trabajar en el lugar donde le designe el Ministerio de Salud Pública y el gobierno cubano. No puede optar por ir a otro hospital, otro policlínico, otro centro de salud. Es decir, ahí tiene que ir única y exclusivamente y usar los servicios de ese centro, de ese hospital o de ese consultorio donde sea asignado. Si se le envía a un país, tiene que estar en el lugar única y exclusivamente donde se le designe y en las condiciones en que sea. Si en el medio de la selva en África, ahí tiene que estar. Si no tiene opción de escoger esto o lo otro. En fin, es decir, todo es obligatorio totalmente el lugar donde va a trabajar el que designe el gobierno. Si no tiene opción
de optar por otro lado. Y encima de eso, desde la década de los 60 se estableció una regulación del Ministerio de Salud Pública donde por obligación todos los médicos, todos los profesionales de la salud cubana tienen que dar una cantidad no menos de 24 horas semanales de guardia voluntaria, es decir, que no reciben ninguna remuneración por estas horas de trabajo. Y es obligatorio no menos de 24 horas semanales de guardia en una emergencia o en un policlínico, es decir, donde se le sitúe a este profesional. La privacidad ha quedado mermada de una forma extraordinaria con la existencia en primer lugar de los comités de defensa de la revolución que vigilan la vida privada de cada persona. Llegan incluso hasta averiguar qué cosas comen en la familia cada día, qué, de dónde sacan la ropa que usan, si tienen familiares en el extranjero que les mandan cosas. La privacidad ha sido totalmente sometida a un régimen de autoritarismo que comienza en la misma base con los comités de defensa de la revolución. Los derechos humanos en Cuba están reprimidos desde la infancia, desde el niño que va a la escuela, que al que en vez de enseñársele las materias, la geografía, la física, se le enseña, se le lava ese cerebro y se le reprime. Compañero, no olvidemos cumplir con la guardia cederista. Sí, lo que yo sentí cuando me estaban gritando esas cosas es una mezcla de, es una confusión de sentimientos. Te sientes ofendida. Hay un momento en que tú dices, no saben lo que están diciendo. Hay momentos en que te produce ira, odio, rencor, miedo. Tú dices, ¿cómo puede una persona golpear a otra, gritarle? ¿Es esa persona una persona normal que te puede gritar, te puede escupir? Porque básicamente nos amenazaban que nos iban a lanzar los perros. Era un terror esperando que en cualquier momento cuando te tocaran la puerta se iba a armar algo frente a tu casa. Adentro de la casa hasta que por fin el gobierno trajo el ómnibus que nos iba a transportar a La Habana, lo pusieron a unos 12 metros de la puerta de entrada en un lugar que nosotros se conocía en la ciudad como el Tiro al Blanco, porque ellos se pusieron los ciento y pico de individuos aquellos de la turba enfrente a la puerta de salida. Sacaron a un señor llamado Abelardo Blanco que tenía como 80 y pico de años, que era inválido, ciego, y entonces no podía caminar, y vino un miliciano a ayudarlo, pero cuando lo llevaron ahí, que le entraron también a pedra y a mangazo y a todo, al pobre viejo, y cuando el miliciano también le empezó a dar al miliciano, el miliciano lo soltó, entonces Cachita y Rosita, que eran la mamá y la hija de Abelardo, trataron de entrarlo por la puerta del ómnibus, pero se trabó en la puerta. Mientras esto sucedía en el ómnibus, a nosotros nos dicen que salgan los que dicen que son hombres. Entonces salimos corriendo a tratar de entrar por la puerta, pero Abelardo estaba trabado en la puerta. A mí me dieron un palazo, caí arrodillado en el suelo, entonces me volví a incorporar. Ya habían llegado los otros, a la otra gente al lado mío. En eso venía mi hermana, que era la única mujer que se había quedado con el hijo en brazos. Vinieron con un palo a darle un palazo al niño de brazo, un palazo para matarlo, yo no sé.
la revolución no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. Seguridad del Estado de Villamarista en La Habana, bien impresionante porque pasas por un túnel oscuro donde no ves a nadie recordando los túneles de la KGB. No se sabía qué era lo que ibas a encontrar al final de ese largo túnel. Después me llevaron a una celda, la celda 73, que estaba pegada a la cocina. Era una celda tapiada completamente, solo tenía un pequeño respiradero cerca del techo. La celda era bien caliente, se calentaban mucho las paredes, una luz muy intensa con tubos de luz fría y al fondo papel de aluminio como para que darle mayor resplandor. Así era las 24 horas, esa luz nunca se apagaba. Sin el socialismo, Cuba no sería un país en el que durante 42 años no se ha conocido la represión. Durante casi un año completo estuve sin ver la luz del sol. Una celda que es lo más horrible que yo he conocido en mis 20 años de prisión. Nos pasaban la comida por un huequito que había en la parte alta de lo que era la reja. La reja era una chapa de concreto. La parte de arriba del techo uno lo podía tocar con la mano. Y el camastro era una cama desvencijada incrustada en la pared. Cuando salí de allí, cuando me sacaron por fin para trasladarme a la cabaña, de momento ni siquiera me podía habituar a la luz del sol después de pasar prácticamente un año en ese lugar. Estos procedimientos los usaron los carceleros de los Castro para destruir la capacidad mental al individuo, para dañarlo mentalmente, para destruirlo. No pueden hablar de uno, ni pueden hablar de un torturado. La celda de castigo, no sé qué tiempo estuve, porque la celda de castigo tú no sabes cuándo es de noche ni cuándo es de día, porque está completamente cerrada. Y en un pedazo de celda que es de aquí a allí, que cabe en dos o tres, te meten seis o te meten ocho. Eso no les importaba. Y ahí te tienen sin bañarte y te pueden dar la comida a las 12 de la noche, por abajo de la puerta, que tú piensas que son las 11 del día. En los interrogatorios te sacan te sacan guardia, te sacan de la galera de mujeres, y te llevan custodiando por pasillos que prácticamente siempre son oscuros, son tenebrosos, así, donde tú prácticamente no sabes nada, dónde te diriges. Te llevan por pasillos y pasillos. Cuando llegas a la cuarta de interrogatorio, se abre una puerta hacia afuera y una puerta hacia adentro. Te sientas en una silla que está atornillada al suelo, y entonces sale por otra puerta de enfrente, el instructor se sienta y empieza el interrogatorio. Mira, los interrogatorios son, ellos lo que tratan primero es de desestabilizar al preso, cambiándole los horarios. Y entonces tú dices, bueno, pero yo no tengo hambre. Y dice, no, pero ya es hora de comer, ya. Ya es hora de comer. Entonces, pues a lo mejor estás 15, 16, 20 horas sin que te traigan nada. Entonces, pues te traen y te dicen, no, es desayuno. La comida te la pasaban por una puertecita chiquita que le llamaban la checa. Era completamente incomunicada. Tú lo único que podías oír me imagino que era por la mañana, las campanadas de la iglesia de Paula que estaban cerca. Yo miraba por la rendija y veía oscuro. No sé si era noche o era madrugada, porque allí uno pierde la noción del tiempo. Ahí puede ser que te den ahora, digamos, el almuerzo y en 15 minutos te dan la comida.
cuando uno lleva mucho tiempo en un lugar de aislamiento muy severo, como el caso ese de la caja de concreto, la última celda mía y la de Pino, pues uno trata de, por encima de todo, de conservar un poco de lucidez mental, la necesaria para saber dónde está situado, para estar consciente de que uno es una persona viva, una persona que está obligada a soportar una situación de rigurosidad extrema. Entonces de ahí me sacan directamente y me llevan para Amazonas. Cuando yo me doy cuenta, que yo pregunto que dónde estoy, me dice un enfermero que dice, ¿dónde tú estás? En Mazorra. Pero era un pabellón especial. Había un pabellón que estaban hombres que se llamaba Galpón Serviá. Pero también había este pabellón especial de Mazorra. A los dos días, en los dos meses que estuve allí, casi tres meses, empezaron a darme electrochoque. Ellos los ponían a mí, yo sé cuando ellos me preparaban, los ponían aquí y aquí abajo. Con esa herida de cesárea que yo tenía casi abierta, era en carne viva. Aquí abajo, sí, aquí abajo, cerca de la vagina. Aquí. Y como yo tenía la herida de cesárea abierta, vaya, estaba dañada, que sangraba, pues más aprovechaban todavía, era más sensible. En la madrugada era del 20, creo que fue el 21 o el 20, me llevaron, me sacaron de noche, descalza, era el amanecer casi, estaba entre el amanecer, yo sé que me pusieron delante de un hueco y ellos con unos rifles, unas metralletas, me apuntaron y me decían, si no hablas, te matamos. Yo le dije, bueno, mátenme, mátenme. Que parece mentira que ustedes hayan nacido de una mujer. Haber sido, según ellos mismos, los presos de 15 a 20 electrochoques. Porque el problema es, ¿qué es lo que yo estaba explicándole ahorita? Cuando te dan el electrochoque, pierdes el sentido. Que te lo den más fuerte o más flojo, porque ellos inclusive te lo dan en el piso y lleno de orines, que donde le habían dado le echó a otro, que se orinaban o te echaban agua si no había orines, para que la conducción de la corriente fuera, se doblara. Pero a mí lo que más me dañó mi mente, sinceramente me dañó mi mente, que todavía, era que ellos me llevaban y me tenían cerca de una hora viendo cuando le estaban dando el electroshock a los hombres. Los hombres amarrados con cadena, amarraban con cadena, los ponían en los genitales y aquí en las tetillas los electroshock. Entonces, eso es lo que yo tengo grabado en mi mente, que yo he tratado de quitármelo. Yo lo sabía porque me sacaban, me llevaban ya para allí. Decía, vamos, que te toca a ti. Yo sabía que era electroshock, pero ya te digo que ya, yo después del tercer o cuarto electroshock, como lo daban tan seguido, estaba como atontado, dicen que estaba atontado.
Para el para Topes de Collante, el sanatorio que era de tuberculosis. Me encaramaron en la azotea, en el último piso, me pusieron con la cabeza así, para abajo, sujetándome, para ver si yo hablaba. Le dije que no. Me metieron en un cuarto, me sujetaron, me inyectaron, que yo no sé qué cosa era. Y cuando yo desperté, había un cadáver al lado mío y el otro al otro lado. Uno era el de Orlando Blanco González. De ahí ya me sacaron y ya estaban con mal olor. De ahí me sacó el Chino Figueredo en una ambulancia. Iban como si llevaran yo en la camilla y ellos como si la que llevaran era una herida, con milicianos adentro y todo, para el G2 que estaba entonces en Quinta Avenida. Lo que me dicen las muchachitas, que siempre, cuando más calmada estaba, que me hicieron ellas mismas unas muñecas de trapo. Así que yo cogía las muñecas de trapo y las cargaba. Y no había que me las quitara de las manos. Quizá hay médicos que me han tratado y me dicen que es el subconsciente. De como yo tenía la niña, los hijos me lo quitan de los brazos. Este pabellón, 4C, fue donde se instalaron, también las llamadas las tapiadas. Por todos conocidos, que representó las celdas, se le ponían unas planchas de hierro donde se le bloqueaba totalmente las ventanas y se le bloqueaba totalmente las rejas. Por lo tanto, tú quedabas herméticamente cerrado dentro de una celda. Pero en estas oportunidades, en estos últimos tiempos, el régimen le había añadido otros elementos más de suplicio, de rigor. Es decir, se le había sacado todo lo que había internamente y se le había fundido una capa de concreto con una inclinación que siempre te daba la sensación de caída. Y a su vez, en alguna de sus celdas, como fueron las celdas 2, 4, 6, 8 y 10, se le había añadido forrar completamente la celda con las mismas planchas de hierro. Llegamos a la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Nos llevaron para unas celdas tapiadas. Ahí habían tenido a presos comunes en las peores condiciones humanas. Las celdas de castigo no tenían respiración, no había aire, porque había unos tubos muy pequeños que era por donde podía entrar el aire, no se podía ni ver. Abajo estaba todo sucio, en las tazas sanitarias los gusanos salían por dentro de las tazas sanitarias, no había cama, no había nada. El agua la traía un guardia con un jarrito cuando uno se la pedía o cuando él quería darla. No había ninguna medida de higiene. La comida había que comerla ahí en esas condiciones, con los gusanos ahí al lado dentro de esa pudrición. Pues el régimen aplicó de nuevo lo que a nosotros no habían aplicado anteriormente como un régimen experimental, que ellos mismos le llamaron calorías mínimas indispensables. Según las mismas orientaciones políticas del régimen, en darle al grupo de presos que estuviera sometido a este tipo de experimentación la mitad de la ración que le pertenecía al preso, normalmente en el presidio. Ya la ración del preso era exigua. Y nos llevaron entonces para la escalera. La escalera de Boniato ha sido muy famoso durante muchos años y nos llevaron para allí a tres prisioneros. El jefe de orden interior se llamaba Noaldo Rodríguez. Entonces la celda de castigo era aproximadamente, cabían dos personas muy apretadas y mientras estábamos ahí en ese espacio, si dos dormían, el otro tenía que estar con las esposas acloquillado arriba de los otros dos, desnudo completamente dentro de toda aquella inmundicia. Y así dormíamos. Cuando ya llevaba mucho tiempo que no podías aguantar así en esa posición, entonces cambiaba y venía otro.
Así nos tuvieron por casi 72 horas en esa situación. Nosotros tuvimos muchas pruebas de esta situación, donde nuestros compañeros, a medida que el experimento fue desarrollándose, pues empezaron a manifestar pues muchos síntomas, trastornos, en que en algunos casos fueron trastornos irreversibles, en algunos casos de... Era muy apretada la celda porque era de 1.5 metros. Y no podía uno ni moverse, el calor era infernal porque no había ninguna respiración. Delante había una plancha de hierro y de enfrente una pared con un pequeño pasillito, una puerta de hierro que era cuando el guardia abría, traía las cosas, todo era oscuro, no había luz. Había un hueco porque aquello no era una taza sanitaria, no había agua. Y entonces cuando uno iba a hacer sus necesidades, tenía que ir con los otros dos, tenía que llamar a los otros dos para que fueran, y mientras ellos se quedaban de pie, uno se acroqueaba, y como la mano de uno estaba puesta en la mano de esposada, la mano del otro, tenía que llevárselo para uno limpiarse o hacer algo, o echarse agua. Tenía que llevar la mano del otro prisionero hacia a uno. Imagínate, es una cosa tan degradante y tan inhumana que uno, cuando uno ve retrospectivamente esa situación, uno dice, ¿cómo yo pude resistir? Que éramos esclavos de la época de los romanos. Nos sacaban en calzoncillos, rotos, desnudos, nos llevaban al campo y nos hacían trabajar con una bayoneta en la espalda. En esa ocasión me sacaron fuera del cerco y ese cabo que se le decían por apodo el brazo de oro y el otro sargento que era de Camagüey, que era de apellido Carrasana, con unas bayonetas empezaron a golpearme, me tiraron al piso y brazo de oro me hundió la bayoneta en los glúteos, en la nalga derecha. Aún yo conservo esa cicatriz y conservo la cara de gozo que este sicario expuso cuando me estaba maltratando en esa forma. Gloria in excelsis Deo. El Partido Comunista es un partido que se declara ateo y la ideología del régimen es una ideología atea. Por lo tanto, el que es religioso ya tiene una desventaja extraordinaria porque está a contrapelo de los reglamentos y de las normas que imperan en el sistema ideológico del país. La estrategia del comunismo en contra de las iglesias en Cuba es totalmente diferente. Ahora no era cruenta, no querían mártires, no querían personas que dieran su vida por la iglesia, pero tenían un objetivo científicamente determinado, era bien planificado. En ella participaron y la planearon especialistas en represión, abogados, técnicos, psicólogos, psiquiatras, para lograr el objetivo principal, que lo puedo describir con muy pocas palabras, es descristianizar el país. Por supuesto, el clima llegó en el año 61, semanas después de la invasión de Girón, cuando se intervinieron los colegios religiosos y se arreció la vigilancia contra la iglesia. Con respecto a la discriminación religiosa en sentido general en Cuba, nosotros tenemos que diferenciar etapas.
Hubo momentos en que se hacía muy visible, otros, como en estos momentos, en que es más solapado. En Cuba, a pesar de los años transcurridos y de tantas acciones, tanto de la iglesia dentro de Cuba como de la iglesia universal, ¿no?, el Papa, etc., se mantiene la discriminación religiosa y la persecución de muchas maneras. Hubo épocas terribles en que, por ejemplo, los Testigos de Jehová fueron encarcelados en masa, y hubo otras sectas también religiosas evangélicas, como los Adventistas del Séptimo Día, que sufrieron una represión verdaderamente en un extremo incalificable. Escalera de Boniato, el pastor evangélico Olegario Charló Pileta, un prisionero que había sido condenado a 30 años de prisión por simplemente decir que el comunismo era ateo y evangelizar con su Biblia. Eso lo condenaron a 30 años de prisión. Después de muchos años preso, en una requisa le llevaron la Biblia, que era su única arma y lo único que él leía. Cuando le llevaron la Biblia, él se declaró en huelga de hambre hasta que no le devolvieran su Biblia. Y así fue para la escalera de Boniato. Y allí estuvo en huelga de hambre durante 52 días. Al cabo, cuando estaba agonizando, el mayor Fabá, teniente coronel Escalona, y algunos otros militares fueron a verlo cuando estaba agonizando. Y le pusieron un plato de aluminio en el pecho. Y dentro del pecho le pusieron la Biblia. Y así murió Olegario Charló Pileta. La persecución comunista contra la iglesia de Cuba es muy diferente a las persecuciones que hubo al principio del cristianismo. Tengo Monseñor Oves, que era arzobispo de La Habana, y él me dijo: mira, muchas cosas han pasado con la iglesia en Cuba. En muchas ocasiones nos han discriminado, nos han dejado a un lado. Yo tenía puesta la siempre una cadena de la Virgen de la Caridad de cobre, y un día en la escuela una maestra me dijo que tenía que salir del aula, que porque yo tenía puesta esa medalla. Y yo le dije: porque yo soy católica y yo creo en ella y no me la voy a quitar. Y que porque iba a la iglesia todos los domingos. Le dije: bueno, yo creo en Dios. Y por ahí muchas series de cosas más que nosotros, los niños, vivimos. Yo considero que fui llamado a la UMAP por ser seminarista católico. Por supuesto, católico practicante. Y con ser considerado como no afecto al gobierno. Yo tenía 19 años. Todos estábamos, diríamos, metidos en un mismo saco. Los religiosos prácticos, religiosos estudiando para el sacerdocio o algo así, los Testigos de Jehová se ensañaron mucho con ellos, porque ellos tenían una posición muy particular. Los que tenían el pasaporte para viajar fuera del país o lo habían tenido, los homosexuales, quisieron darle al resto de la población la imagen de que todos éramos lo mismo. Éramos llamados lacra social, no servíamos para la revolución, teníamos que ser reeducados, y nos insistían en que si no nos reeducábamos y cambiábamos, nunca íbamos a salir de ahí. O sea, no era un servicio de 3 años, era eterno. En algún momento yo me dije a mí mismo: bueno, me moriré aquí porque yo no voy a cambiar. Yo estoy convencido de que estoy en el buen camino y no he hecho nada malo en mi vida. Yo no era ningún delincuente. Los delincuentes no estaban ahí, estaban en las cárceles. Desde que nos apeamos de los ómnibus, era como si hubiera llegado la peor de las lacras sociales. Todos ellos tenían bayoneta y nos llamaban las peores llamativos para que formáramos fila en aquel estadio político. Los primeros meses caían juntos los que estaban juntos cuando los dividían en el estadio de Ciego de Ávila, que fue donde nos llevaron de noche.
y nos bajaron de los ómnibus que venían desde La Habana y nos iban recogiendo por el camino entre dos filas de militares con armas largas, custodiados por un ejército. Si alguno intentaba irse, lo mataban. Para su rayo. Por supuesto, loco. Pero la policía discrimina, mira, la policía. En los hoteles, en los bares en CUC. Loco, pues no voy a salir yo con esto. Y en algún hotel, para ver, por ser negro, no calificaba para trabajar en ese lugar. 2011, un año importante para la comunidad afrodescendiente en todo el mundo. La ONU ha venido encabezando un proceso interesante para alumbrar el tema de la racialidad y de la integración racial. Cuba enfrenta ese desafío en dos perspectivas fundamentales. Una es el completamiento de la nación cubana, la integración de negros y blancos. Aso quiere que me lleve a la Guanaquilamboche. 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 A la Guanaquilamboche. Aso quiere que. Los derechos humanos de los niños se ven también agredidos en el derecho que tienen ellos para elegir una carrera o elegir una posición en la sociedad. Los niños pueden ser desde su más temprana edad en las escuelas discriminados por la profesión de ideologías políticas por parte de sus padres o por las inclinaciones que el niño manifiesta tener, sobre todo las de carácter religioso. Esperaban que nosotros saliéramos de la escuela. Cuando salíamos de la escuela, que ya no estábamos al alcance de que los maestros nos pudieran cuidar, ya nos llevaban desde ahí hasta la puerta de mi casa prácticamente, gritándonos esbirro, gusano, hijos de contrarrevolucionarios, no debían de estar aquí. Las barbaridades más grandes que se le pueda gritar a un niño, ¿no? Esto todo era organizado por personas mayores, de que eran del G2 y de la juventud. Traían niños para hacer el paripé de que eran niños, pero todo estaba organizado y bien organizado por la juventud y la gente del G2. Y ese día nos pararon a frente de un matutino que se hacía todas las mañanas, donde se celebraba, se cantaba el himno nacional, se hablaba de Che Guevara, etcétera, de todas esas cosas, y nos pararon frente a niños que habían allí. Yo tenía 7 años, que me enfermé hasta de los nervios, me dio miedo, cogí miedo, lloraba. Estaba ciscada, no quería ir a la escuela, y nos gritaban gusanos, nos gritaron, de todo nos dijeron contrarrevolucionario. Vaya, ese día fue algo apoteósico. Que los actos de repudio que hablan ahora en Cuba y que están haciendo, esto no se creó ahora en los años 80 ni en los años 90, esto se creó en el mismo año 60, cuando triunfó la revolución. Mi hijo, cuando estuvo en primer grado, que estaba haciendo la fila en la escuela, rompió un busto de Martí. Me mandan a buscar de la escuela que el niño le había dado una patada al busto de Martí y lo había roto. Porque era un niño que, a pesar de que yo trataba por y el padre por todos los medios de que no me lo hirieran la gente, lo herían, ¿te entiendes? Cuando me citan a mí, voy allá y le digo, hijo, ¿por qué tú rompiste el busto? Porque estaba cansado de oír a Martí ya. Estaba cansado de oír a Martí. Como ese hombre rayo dice que Martí, que el autor intelectual, y los campos se llamaban de los niños José Martí, y parece que ya el niño, como está, ya el niño tiene 6 años, tiene 7 años y ya está oyendo. Me llevaban presa, a mí o al padre, a veces tenía que coger con él para la seguridad de Estado. Cuando nosotros íbamos para la escuela, nosotros teníamos que salir más temprano para ir a la escuela, porque tenían que revisarnos libro por libro y libreta por libreta. Íbamos a una escuela normal como todos los niños, pero no éramos mirados como los demás niños. Siempre nos miraban con otro tipo de cara porque éramos hijos de presos políticos. ¡Que viva los derechos humanos!
derechos humanos es como la luz que los alumbra y como el aire que respiramos. Es esencial, es la vida misma de la persona que tiene que concebirse con sus derechos. En la época en que vivimos, en el mundo moderno hoy, el ser humano reclama derechos que son inalienables. Thank you.